El primer ciclo de talleres en los 5 colegios de Peñalolén. Ya conocemos los 5 colegios. Son colegios que no se escapan a la realidad nacional, que tienen la diversidad de problemas de entre los directores con los profesores entre sí, los colegios, pero tenemos un equipo humano que está entusiasmado con lo que está haciendo la CERTA, que quiere aprender, que la propuesta de valor que estamos llevando es una propuesta que hace sentido. A la profesora de matemáticas. La comida. La comida. Matemática. Matemática. No me gusta estar en la sala. No me gusta la reja. Cabros, por caballero, que ando por la sala. No me gusta que a nadie le diga a ningún compañero, aunque sea a mí. A los profesores. No me gusta nada. Los profesores que integran el equipo en sí. Hacer educación física, estar acá en los talleres con el tío. Es muy diverso. Hay gente que lleva mucho tiempo y mucha gente nueva también. Computación. A mí me gusta artística porque muy creativo. A mí me toca educación física, me gusta educación física, artística. Me gusta que el colegio se está haciendo y es un colegio que está en construcción. Vamos en la 10ª sesión del taller de bienestar docente que estamos realizando en estos 5 colegios. Hemos sentido una gran apertura de los profesores, una gran participación. Sentimos que ellos agradecen mucho el espacio que se les está dando en el colegio, porque ahí son escuchados en ese momento con confianza y estamos generando un vínculo importante con ellos, donde estamos sintiendo que están siendo comprometidos y tienen mucha apertura a esta nueva visión de la educación. El ambiente educacional siempre está lleno de conflictos. Entonces yo creo que abordar a los profes, hacer talleres con ellos, hacer diversas cosas que están enfatizadas hacia el bienestar, yo creo que es impecable, es excelente. Se sintió muy bien, después la echa de menos. Eso es súper importante, sentir que va a volver de nuevo. Igual entretenido porque sirve también para conocer más sobre el colegio, o saber cómo trabajan ellos, y estoy recién empezando, entonces me sirve un poco para medirme y ver cómo los diferentes tipos de trabajo de cada uno. Es que yo creo que un principio básico para que las cosas estén buenas es que los profesores precisamente tienen que estar felices. Y normalmente la escuela no se ocupan de eso, creen que a priori que uno va a estar haciendo las cosas bien solamente porque sabe enseñar. O sea, es un concepto que realmente se vuelve vacío si uno piensa cómo debe hacerlo. Me gusta desempeñarme, amo lo que estoy haciendo y sobre todo acá, porque acá se necesita gente que esté pensando la pedagogía de una forma diferente. Y me voy esperanza, creo que es un trabajo difícil, pero que lo podemos hacer.